se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho. Segunda observación es que esta triste eh, situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos. Eh, sensibles, en algunos casos dramáticos en lo social. Y claro, ahora pues tenemos eh, gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo pues son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos eh, clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros eh, problemas y culpar siempre a los otros. A los otros, los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los eh, extranjeros, los otros pueden ser hasta gente de este lado del, del océano, y nunca se reconoce pues, la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos eh, problemas. Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder eh, con demagogia. Ah, pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos eh, liderazgos populistas accedieron al poder gracias a. A la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea, la primera tarea es empezar a erosionar, destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina.